Cuando entras a The Division y ves la cantidad de hostiles eliminados que tienen tus compañeros, las comparas con tus números y se te comienzan a caer las lágrimas, te traigo una de las tantas soluciones que puedes poner a prueba en la zona oscura. Primero, encuentra un grupo de players que estén farmeando, intimídalos, vigílalos, rodéalos, haz de cuenta que quieres todas sus cosas, pero todavía no hagas nada, déjalos extraer para que se confíen. No mates a todos, mata a un par como ves en la pantalla y luego ve a cobrar el estado de Rogue. Eso los hace pensar que no pudiste con todos, que no sos un hacker y como ellos son mayoría, irán a por vos en cualquier momento. Segundo paso, luego de cobrar el estado de Rogue, vuelve a la zona, si es posible a la misma extracción o alguna zona cercana. Cuando llegues a la extracción, recoge cualquier objeto que no sea de importancia y llama. Solo espera un par de segundos y verás cómo ocurre la magia. Y pum, aparecen de la nada y están todos prontitos para hacerte pedazos. Siguiente paso, haz de cuenta que no te has dado cuenta de que te están vigilando y ¡pum! En cualquier momento comienza el combate. Pero los muchachos, como están con un equipamiento para farmeo, no creo que estén demasiado preparados para PvP. Luego que los mates a todos, quédate ahí, extrae tus cosas y si es posible, llama a otra extracción para que vuelvan aún más heridos. Siempre alguno del equipo contrario queda más tocado con sus sentimientos heridos y confusos. Tranquilo que se vendrá a por ti en cualquier momento y tienes un rogue más para matar. Por ejemplo... Y espero que te haya servido el consejo del día. Ponlo a prueba aproximadamente por una semana y verás cómo tus números suben abismalmente. A los pocos días ya estarás en las primeras posiciones de la tabla global, simplemente por seguir estos simples pasos. Y esto no es ningún engaño, muchachos. Esto es la pura realidad.